Y mire, como era la casa de Rubens, según antiguos grabados, ¿no? Como era cuando Fernando visitó por primera vez y después hicieron una explanada, botaron las casas del frente y hay una gran explanada delante de la casa de Rubens. Aquí está la casa de Rubens. Esa es la casa de Rubens en Andrés. Así era antes. Quiere decir, una callejuela angosta era. ¿Esa es la casa de Rubens? Sí, la casa de Rubens. Sí, aquí está mi esposo. Mira, así es la casa de Rubens. El museo. Casa museo. Es en Bélgica, ¿no? Sí, en Bélgica, en Amberes. En Amberes. Aquí están las ventanas. Nosotros hemos tratado de invitar un poquito. No sé si han visto la claro, fachada. Sí, como tiene las figuras, esas molduras. Sí. Fernando era fanático, pues, de Rubens. Sí, se nota parecido sí, a la sí, casa ese de es el patio interior de la casa de Rubens. De la foto original que ha mostrado del 67 ahora, entonces. Con Fernando ha ido aumentando la parte de la fachada con todas esas molduras. La fachada ha cambiado completamente. Claro, porque esa fachada se hizo sobre lo que era antes el jardín. Porque todo lo que tiene la hija era jardín. Era jardín. Sí. Que se ve pues en la foto. Sí. Mira cómo tenía el piso como las piedras, ¿no? Hojas, cabezas de gato, ¿no? Se dice esto. ¿No? Con esculturas, todo ese patio anterior. Jardín, que mire cómo son los belgas, que han reconstruido el jardín con plantas de época. Lo que es decir, lo que si estaban de moda las margaritas, ponían margaritas, ¿no? Rosas antiguas, ¿no? No las modernas que se cultivan ahora, ¿no? Eso se da de valor a una. Sí, lo compró la municipalidad de Amberes, la casa. Y lo mantiene. Claro. Y lo mantiene, pues. Como aquí no. Aquí es este un pabelloncito, aquí también dentro del jardín. Sí. Mire, esto es que Fernando trató de imitar, ¿no? Tanto el piso como la chimenea, lo hizo igualito. Que es el gran salón. Ese es el gran salón abajo. Abajo, claro. Sí. Eso era el gran taller de Rubens. Que existe todavía así igualito. De acá, de esta terraza, se iba pues el taller de los grabadores. Y de aquí dicen que Rubens observaba lo que estaban haciendo sus colaboradores. Y esta puerta inmensa para sacar cuadros de Andes, ¿no? Que eran para los altares. Y aquí está el piso. Sí, ¿no? El maestro que estaba poniendo las losetas, uy, está maldiciendo todo porque. No era negro, blanco, ¿no? Sino todo el diseño. Y Fernando estaba atrás como un águila, pues, para que no se equivoque. Que no se equivoque. Pero con todo lo, mira, con, linda, con todo lo que he invertido. Linda escalera. Ah, hemos invertido. Sí, claro. Sí, hemos invertido. Yo he vendido propiedades en mi tierra, pues, para poder. ¿De dónde es? Yo soy de Eslovenia. Eslovenia, sí. Austria, Italia. Sí. Ya. Porque muchos me confunden con Eslovaquia. No soy de Eslovaquia. No. Pero entonces usted, ¿cuándo vino a 67. Jovencita. Sí. Claro. Sí, habla muy bien el español. Bueno, trato. ¿Y familia? ¿Usted sola o...? Sola. ¿Y, pero en Eslovenia tiene familia todavía? Sí, tengo dos media hermanas y tres sobrinos. Que si no me dice que es Eslovenia, me dice que es Polonia, por lo menos. ¿No ha regresado? Sí, siempre, cada 2 años por lo menos. Ahora no puedo. Porque me voy a meter en ese pandemonio ahora que están peor en Europa que acá. Sí. Mira, esa es la gran plaza. Ahí está el monumento de Rubens en Amberes, en la catedral. Y esto es el altar donde Rubens fue enterrado. El cuadro que él hizo para su tumba, acá está la tumba, en la iglesia, en Amberes. Sí, acá está la placa, pues. La placa. Dominus Helena Formentia, ¿no? Porque todo lo ponían en latín, ¿no? Helena Formón, ¿no? Que está, que descansa ahí y todo.
Rubens era muy rico, muy, muy rico. Se compró un castillo. Es un castillo de Steen, con su lago. Actualmente lo tiene una familia que no, no se podía visitar. Es como en Arequipa y la casa de Goyeneche no se fue a visitar. Uh-huh. Adquirió el Banco de Comercio, pero en el Banco de Crédito y mire, esa iglesia de los jesuitas, todos los esculturas que están ahí lo dibujó Rubens. Y a base de esos dibujos hicieron toda la fachada de la iglesia de los jesuitas en Amberes. A veces es muy lindo, hay que ir. Si van a Bélgica, no se olviden Brujas primero, de tipo renacimiento completo, uh-huh. Y después barroco en Amberes. ¿Por qué? Porque el río que llegaba hasta Brujas, uh-huh. se llenó de arena, ¿no? Entonces ya no podían venir los barcos. Entonces comenzó, eso se quedó así como Bella Durmiente. No se movía nada, todo quedó igual en el nacimiento. Lo que hicieron de moderno Brujas fue, está completamente conservado. Es una ciudad de renacimiento, con iglesias, con todo, ¿no? Y después Amberes comenzó a desarrollar en época barroca, porque es un gran puerto, ¿no? Es un gran puerto. Esto es Plantin. Plantin era el principal impresor de libros, hasta en chino imprimía. Y Rubens le hacía muchos trabajos para la primera parte de del libro, ¿no? Frontispice dice en francés, no sé cómo. La primera página del libro. ¿Frontispicio? Sí, ya, del libro. Sí, sí. Esta es la casa, también está en Amberes, la casa de Plantin Moretus. Era una familia. Y hasta ahora pueden ustedes comprar impresión, porque aquí también tiene su imprenta, todavía mantiene la imprenta. Esa es la casa de Plantin Moretus, su biblioteca. Sí, es la imprenta. Plantin dice que se llama, ¿no? Plantin, sí, Plantin. Acá hay una poesía que yo traduje de Plantin, porque era poeta, además de otras cosas. La felicidad de este mundo. Está en antiguo francés. Un jardín tapizado de flores perfumadas, frutas, excelente vino, poco lujo, pocos niños, poseer solo, sin ruido, una mujer fiel, no tener deudas, amores ni procesos, ni querellas, no compartir trabajos con sus parientes, contentarse con poco, no esperar nada de los poderosos, ajustar todos los proyectos a un justo modelo, vivir con libertad y sin ambición, entregarse sin dudas a la devoción, dominar las pasiones, rendirlas a obedientes, conservar el espíritu libre y el juicio justo, rezar su rosario, cultivar su buen juicio. Esto es esperar en su casa, muy dulcemente, la muerte. Excelente, ¿no? Excelente. Sí. Muy buenos consejos. Yo lo tengo en francés antiguo. Esa aclaración es muy grande, francés antiguo es una aclaración muy importante. El francés actual no es el mismo. No, es igual. Mire, ese es un libro de contratos de Plantin. Libro de contratos. De juego, ¿ya? Y aquí están los contratos. Acá tiene una firma original de Rubens. Ah, eso es importante. Antiguamente tenían cargos alegóricos. Cargos alegóricos donde las principales damas figuraban como diosas, ¿ya? Con tules y no desnudas más o menos, ¿no? ¿Ya? Cada vez que venía un importante, un príncipe o un rey o algo así, venían a Amberes, hacían eso. Y eso es un boceto que hizo Rubens para un cargo. Y cuando hubo 400 años de nacimiento de Rubens, que construyeron una calesa así y estaba delante del museo. ¿Igualita? Sí, igualita. Claro, sin damas. Actualmente ya somos tan púdicos que no, que sería imposible. ¿No? Bueno,
los cuadros que ven aquí son tres retratos míos que la hija evidentemente no quería. Aquí está el tercero, está allá. ¿Ya? Y después hay ese bodegón, ¿no? La escultura. Y la escultura de los diosos cuando vinieron del Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Cultura en ese entonces, catalogaron como patrimonio cultural esa escultura y es moderna, de eso Fernando. Porque los cuadros originales no nos están catalogados. Aquí, eso es un paisajito de Eslovenia que fuimos en, justo era día de Pascua, martes de carnaval, en invierno, ahí es invierno, pues, sí. En febrero. Y pensamos, pues, oh, vamos a comer rico, pues, en ese restaurante y todo, y después al costado hay un castillo muy interesante. Llegamos y lo único que nos recibieron eran las gallinas, porque todo estaba cegado. Entonces Fernando tomó foto y después pintó acá el cuadro.